Apenas y la primera. Por algo se empieza. Correcto, así como se inició el partido aquí en el barrio Campo Seco. Esa es de esta forma, creo que la asistencia es muy muy buena. La opinión de Alfredo allá en la gramilla será muy oportuna porque tiene un panorama mucho más claro de lo que se vive, pero seguiré Chela. Aquí se verá la jugada, el remate, gol. Gol. Chela, gol, 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 gol de Chinchilla. Le queda el balón y la manda a dormir al fondo de Marvin Barrios. Chela tempranamente consigue el primero en los 5 minutos de juego. Creo que un partido de esta categoría es oportuno apretar y esos 15 minutos iniciales son sumamente importantes porque pueden marcar condiciones durante el resto del encuentro. Platicando, ahí están sentados, no han salido a dar instrucciones Juan Carlos, pero es bastante importante el aprovechar esas filtraciones de ese tipo de pelotas para que barriéndose Chinchilla, pues se la cambiara totalmente a Marvin Barrios para que el equipo superchivo esté ganando 1-0. Manuel, ¿qué está tomando? Cayó la mejor cerveza. Ahí tenemos la repetición, la jugada. ¿De qué manera consiguió el equipo de Mario Camposeco? 15 metros atrás de la media cancha para colaborar en la recuperación y tratar de gestar el juego ofensivo. Se ve el remate de Copete y Marvin Barrios que responde. Un municipio muy pujante y cercano a nuestra ciudad. Ella recibe saludos de toda la gente, por supuesto. Próximamente de feria. Quedándose los Leones del Barquince. Este es Gesslet Archila. Hizo el centro, la jala Terencio, abriendo juego, entregando por el sector derecho. El centro de nuevo para Terencio, tiene dificultad. El remate, golazo. Gol de los Leones del Barquince. Gol de Roberto Carlopeya, el colombiano. Qué balazo mandó a dormir al fondo del arco de Patterson. ¿Dónde estaba Donizete? Bueno, fue realmente un golazo. Ya vamos a analizar la jugada porque me parece que con mucha libertad le pega el jugador colombiano Roberto Carlopeya en la entrada del área y realmente le sale eso, un golazo por el riflazo, la forma en que le pega la pelota y la manda al ángulo, la estirada de Patterson y el vuelo por todo lo alto. Bueno, solamente me parece que adornaron más la jugada e hicieron ver que este sea eso, un golazo. Pero me parece que cuando jugaba muy bien Chalejumilo Camposeco, se viene la repetición ahora, vemos aquí. Y bueno, la repetición de la misma en donde la apertura es hacia la banda, la pasean por ese sector, luego una jugada ya preparada porque viene, y sí, viene solo Manuel León, se había quedado un par de metros atrás y cuando llega ya es demasiado tarde, la prende muy bien de borde interno y la manda a dormir al ángulo superior izquierdo de Fernando Patterson, el jugador colombiano. Xelajú tendrá que tener una muy buena reacción ahora, pero tampoco es esperarse para evitar dejar espacios en la parte posterior. De mejor manera. Manuel, ¿qué está tomando? Cayó la mejor cerveza, se ve el remate y Marvin Barrios vuela la manda hacia el tiro de esquina. Era un disparo que llevaba una auténtica etiqueta de gol, la vimos acá de frente e iba realmente al ángulo. Luego va y le pide disculpas al jugador que está en el césped, pero este le tira un manotazo con quien dice, ah bueno, también hay amarilla para él, entonces se va. Me parece que se van los dos. Alfredo, la tele cerquita, que estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, sí, Tomás Donizete y también el Cholo Noriega. A él le había cometido la falta, bueno, empezó a reclamar el Cholo Noriega al árbitro Reina y les terminó mostrando la segunda tarjeta amarilla y bueno, los dos equipos se quedan con 10 jugadores y me parecía que esto era lo que se podía esperar, Juan Carlos, por las tarjetas que se venían mostrando. Me preguntabas cuántas, bueno, 4 para el Deportivo Marquense y 4 para el Xelajú Mario Camposeco, pero ahora ya hay 2 expulsados y la situación se está complicando bastante. Paco Melgar llama a Hedler Archila y bueno, le da indicaciones. Definitivamente tiene que cambiar, Juan Carlos, porque hay que recordar que se queda sin un volante de contención. Habrá que modificar para evitar que el equipo de Xela pues le pueda hacer daño en ese sector que era donde él le llamaba la atención en una jugada anterior a pues tanto el Cholo como a Roberto Carlopeya, que son los que se mueven sobre ese sector del terreno de juego para la recuperación de la pelota. Manu.
Manuel, ¿qué está tomando? Leones del Barquense, prácticamente llegamos al minuto 47. Esto va a terminar. Pita el árbitro, termina el primer tiempo aquí en el barrio Campos. De dar inicio a este segundo tiempo. Manuel, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, pita el árbitro. Se inició el partido en la segunda parte, Sergio Morales. Está tomando. Gallo, la mejor cerveza, Gaby Guerrero, la que se quitó la marca de Carlos Gallardo. Ahora enfrenta la marca de Denis López. La filtración, Chinchilla, saca remate. Tapa, luego el contrarremate que no llega. Copete quiso pegarle de cabeza, pero afortunadamente Wilson Lalín a tiempo llega para levantar un globo. Logra pasar el esférico, corrige también la parte baja del equipo de Xalajú, Mario Camposeco, cuando se va a venir el segundo de los Leones. Y Patterson, Patterson salvó a Xela. Era el segundo de los Leones y vaya qué manera de perder la oportunidad del jugador del equipo. Y ahora Xela que se viene. Sector y tratará de desbordar por toda la banda de la derecha el jugador. El Edwin, el Venado Villatoro. El contragolpe marquense se viene. Manuel, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza. Jonathan López suelto por el lado derecho. Levanta al centro, remate de cabeza y gol. Gol de Marquense. Gol, gol, gol de Terencio de Oliveira. Llega a cuota de 10 en el presente torneo y Xalajú pierde el partido 2-1. Creo que es un poquito de lo que habíamos anticipado. En primer lugar, la libertad con la que llega en el juego aéreo Maynor López Campoyo, baja la pelota y algunos creo que allí observando a ver si marcaban finalmente el fuera de juego del brasileño. No lo juzga así el asistente del sector de la tribuna, a donde precisamente va a festejar después el jugador brasileño. Es Juan Tipaz, el asistente de ese sector. Acabamos la repetición de la jugada. Parte desde la derecha, en donde viene el centro al corazón del área. Allí la gana Maynor López Campoyo. Y de nuevo, por la espalda del defensor, aparece el brasileño Terencio para vencer por segunda ocasión a Fernando Patterson. 2-1, los Leones arriba. Esto sí comienza a ponerse un tanto cuesta arriba. Kevin Arriola sí se quedó visiblemente dañado, pero por fortuna ya está totalmente restablecido. Me parece que combinan ahora a Francisco Melgar para que abandone el terreno de las acciones. Es así, Alfredo, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, Juan Carlos, es de esa manera. Fíjate que le reclamó con todo y con palabras fuera de lo normal al cuarto árbitro, David Locón. Le pasó el mensaje al árbitro central, en este caso Juan Carlos, no Juan Carlos Guerra, sino el señor Reina, y lo terminó expulsando. Y fíjate que lo más lamentable es de que sale también Tono Archila a dar indicaciones luego de que se iba Paco Melgar y recibe un impacto en la cabeza. Si ustedes pueden enfocar, compañeros, está tendido Tono Archila ahí en la banca del equipo del Deportivo Marquense. Por acá le aventaron un objeto, no pudimos observar si fue exactamente ahí. El cuerpo médico lo está ayudando, pero me parece que es lamentable toda esta situación. Les recuerdo, el partido se suspendió a eso del minuto 22 más o menos y estamos en el 27. Eso quiere decir que son 5 minutos ya los que se han perdido dentro de estas discusiones, esta situación que se está manejando por parte de lo que es este partido. Paco Melgar no ha salido, está en el centro del terreno de las acciones platicando con sus jugadores y reitero, Tono Archila está tendido ahí frente a lo que es la banca. En el caso de Nacho López Campoyo le están trabajando el tobillo derecho, fíjate Juan Carlos, es ahí donde tiene la molestia y Tono Archila pues no se ha movido y es lamentable todo esto. Ahí le está siendo atendido tanto por bomberos voluntarios como por el cuerpo médico del equipo de el Deportivo Marquense. Se da una variante más para el equipo de Xalajú, Mario Camposeco. Manuel León abandona el terreno de juego con el número 18 y su lugar lo ocupa José Gramajo con el 16. Manuel, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, sí, Juan Carlos. Sí, Manuel, y es que en realidad yo no entiendo qué es lo que reclamaba Paco Melgar, porque la falta de Roberto Carlos Peña es evidente. Hemos visto la repetición de la jugada en una y otra oportunidad gracias a la producción de mis compañeros de Región Más, y es evidente, la falta existe de parte de Roberto Carlos Peña en contra de Kevin Arriola. Es más, Kevin Arriola va, su equipo va perdiendo, pues no va a estar ganando tiempo al quedarse en el césped, pero muy vivo Paco Melgar, se queda en tres cuartos de cancha. Y finalmente la roban, pero corrige Freddy Santiago.
llega barriendo desde atrás, falta de Kevin Arriola, cartulina María Roja Cebaduras. Bueno, para acabar de ajustarse, dice comúnmente, ahora Kevin Arriola ve la tarjeta roja directa, a la distancia, sinceramente, pues no logro distinguir qué es lo que sucede. Evidentemente el árbitro Reina está a solamente metros de la jugada y ahora le dice, no discuta, váyase, y pues no tiene que hacer otra cosa Kevin Arriola que mejor irse del terreno de las acciones. Lastimosamente se le cumplió al hombre araña de que 9 jugadores iban a estar por parte de uno de los equipos, pero la viste de cerquita en línea recta, Alfredo. ¿Qué fue lo que sucedió y qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, sí. Fíjate que sí, pues es una pelota que intenta salir Sergio Morales, se complica, la despeja a medias Freddy Taylor, y entonces Kevin Arriola estaba pues muy cerca, y arranca con todo este jugador Roberto Carlos Peña y se barrió Kevin Arriola, pero al parecer pues va con los tarugos por delante. Ustedes tendrán una mejor visual ahí con la repetición y le termina mostrando la tarjeta roja el árbitro Oscar Reina. Mejor cerveza, no, ya no se va a realizar, era Nery Godoy quien estaba listo para ingresar, pero ya no se realiza, así que pues terminan estos esto termina, victoria de los Leones del Barquín César, el equipo Xelajú, Mario Campos.